Guys, vine a Marshall's con las girls. I'm trying to find a new rug for my bathroom porque las que tengo ahí están ya feas. Like, they're bad and I think they smell. So, I need to get new ones. Si ustedes me van a ayudar, ¿ok, niñas? Sí, me van a ayudar a escoger uno así bonito. Necesito uno que tenga así como dos. Mira, como, ese está bonito. Mira, es gray. Como está empezando Christmas, puedes agarrarte uno rojo. Ah, también puede ser uno rojo. ¿Qué más hay? A ver... Let's keep looking. Okay, guys, so I think I'm gonna take this one. It's like gray with white, and it's so pretty. It's like marble. Mira, este. ¿Les gusta este, niñas? Sí, este es super aesthetic para tu año. ¿Este? Yeah. Okay. Este, pues, también nos vamos a llevar un plunger, porque las niñas están tape y tape el baño. Sí, es cierto. Es para el de ellos. Lalo hace unas cacotas que parecen serpientes. Tired. So, before I go to bed, les tengo que hacer el lunch a las niñas. This is what I do every night before I go to sleep. I make their lunch and have it ready. Se los dejo aquí en el fridge para que ellas en la mañana suban, agarren su lunch bag, and they're ready to go to school. So, I gotta make their lunch and I'm gonna show you. So, let's get started. I'm gonna make them like a sandwich. Sandwich de jamón con queso y mayonesa. Camila likes it with queso, mayonesa y el jamón. Y Fátima nomás puro queso y jamón. That's it. So let's make their sandwiches. Before I get started, let me show you. It is a lunch bag de Fátima. She likes to use her Lululemon bag. I don't know why, but she says that everybody in her school uses a Lululemon lunch bag. So... this is her bag. Y de Camila, this is her bag. Donde le pongo su lonche. So this is the one she uses. Oh my God. As a kid, me gustaba cuando mi mamá me hacía mis sandwiches y me los ponía en aluminio. Because I would love to play with this. I would make like snowmen o los cierro como en bolita. Y me gustaba jugar con esto during class. Así just like build stuff. Y hacía como cositas. This was fun. So, agarrar el pan. Okay, so we can put this away. Agarrar jamón, el queso y la mayonesa. Let's open this. Okay, shake it a little. Camila le gusta su sandwich con poquito mayonesa, and Fátima doesn't like mayonesa at all. So ponele poquito. Just like that, guys. Nomás le pongo poquito mayonesa because then se pone como el pan muy aguado. So, just a little. And then Fátima just likes it plain. Hora de ponerle el jamón. Okay. Okay, guys. Let me show you lo que llevo. Este es el de Camila. Tiene mayonesa y jamón. Y de Fátima, nomás quiere puro jamón y queso. Okay, ahora los quesos. Se los vamos a poner. Okay, guys. So, just like this. Pues les pongo el pan. So then I put this over here and this tin foil. Se los encierro. Just like that. And there we go. It's all ready. And sometimes I like to write like a cute message. Ponerles un cute message like, have a nice day at school. Te quiero mucho. So... I'm gonna do that. Okay, guys, so it's kind of hard to see. I couldn't find a marker. Pero les puse te quiero mucho, Camila. And Fati, le puse Fati, te quiero mucho. So, these are done. Okay, next thing, les voy a echar unas pretzels. Aquí las tengo, like these. Vienen en bolsitas, so I kind of like it. It's easier for them. So, les voy a echar una bolsita de pretzels. And then, también les pongo como un granola bar para que no tengan hambre. I like to give them a few snacks so they're full y pues que no se queden con hambre. ¡Cabezón! ¡Ay! ¡Me asustan! ¿Quién? Les estoy haciendo el lunch a las niñas y me asustan. ¿Te asustas? ¿Qué haces el lunch? Yeah, I'm making the girls their lunch. Mmm. ¿Y el mío? ¿El lunch? ¿El tuyo? Cuando bajo a la cocina, es nomás a picar comida como ratón. At night, así lo ven todas las noches. I hear him aquí abajo que anda buscando un snack. O sube para arriba y ya tiene su plato de peanut butter sandwich. Ay, me asustaste. Okay, pero mira, estas son las granola bars que siempre les echo a las girls. So, les vamos a poner una. Okay.
aquí. So les pongo el sandwich, una bolsa de pretzels, el granola bar, y todos los días les pongo una fruta. So I like to switch it up. Un día es fresas, un día es bananas, y un día pues es manzana. So I like to switch it up so they don't get bored of the same thing. ¿Y si se acaban su lunch? Yeah, no, they always finish it. They do a good job pues comiéndose la comida, no me la desperdician. Eso me deja saber a mí pues que si les gusta mi lunch que les hago. Okay, so voy a lavar las manzanas, and then I'm gonna cut them into pieces, y se los voy a poner aquí en estas bolsitas, los Ziploc bags. Hey guys, mira, ya les corté las manzanas, se las puse en bolsitas. So ahora se los voy a poner aquí a su lonchera, y le enseñan eso. Así va, so su sandwich, pretzel, granola bar, y las frutas. Aquí, ya, okay. Oh, se me olvidó algo. ¿Qué? Siempre les pongo napkins. Sí, mira. Vamos a poner su napkin, así. Yo me limpio la camisa. Sí, much easier. Okay, everything's ready. So then I put these in the fridge. Ya en la morning, como les dije, ellas suben y agarran su lonchera y ya, they're ready for school. Put it in here, and there, we're all done. Yeah, guys, I'm done. Falta mi lonche a mí. El lonche mío, ¿dónde está? Ay, qué dragón eres. Guys, vinimos aquí a la tienda porque vamos a buscar unas botas y unos gym shoes para estas changas. Porque pues ya está el frío y ya le están pidiendo unas botas para la nieve, you know, because they can slip. También ya no tienen gym shoes, ya Camila ya los rompió. ¿Ya te rompieron? Sí, de tanto usarlos y correr así se me rompieron de abajo. Yeah, we gotta look for new ones. Y unas botas, unas buenas botas que les duran. Estas son todas las botas que tienen aquí. Tienen así como cortitas, como la mitad. Luego están esas que están más largas. ¿De cuáles quieren? Yo quiero aquí como estas, así como más cortitas. Okay. Yo igual. ¿Tú también? Sean fácil de poner. ¿Cómo? Miren, hay de muchos colores. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál se les hace bonito? Quiero pensar en unas cafecitas o en unas negras. Pero no sé cuáles. Puedes elegir unas negras porque las negras van con todo. Y luego si en la nieve, no, o sea, si se mancha no se ve. Necesito que las cuiden, ¿eh? Ok, que las cuiden. ¿Te quieres medir unas negras, Camila? Sí. ¿Puedo verla al frente? ¿Quieres ver la otra? Vamos, pues. ¿Cuáles, Fati? ¿Cuáles son pues, las más sexys? Me usaron estas, ¿eh? ¿Esas? ¡Shit! Oh, you gotta be kidding me. No sé, cabezón, pero yo creo que yo también me voy a llevar una. No, estás loca, no. ¿Te gustaron unas? ¿Cuáles? Esas brown. Parecen de soldado. Están bonitas. No, parecen las que usas cuando vas a lavar los carros. A ver, fíjate que te entren bien. Muy ¿hasta bien. Dónde te llega el dedo? También difícil de meter las botas cuando ya están nuevas. A ver, Cami, ¿dónde está el dedo? Ahí, párate. A ver, déjame sentir. A ver, el dedo, ¿de aquí? Que te queden flojitas para que te duren unos años, ¿eh? Para que te duren. A ver, ¿cómo la sientes? A ver, también córrele, bien. Córrele para allá, córrele. A ver, ¿cómo la sientes? Bien. ¿Bien? Pues es la cosa más hermosa, ve. Sí. Wow, these are pretty. ¿Sí? Qué bonita. Pero estas no se te ensucian muy fácil. Esas se les va a ver, ¿no? Las manchas y así muy fácil. Pues sí, pero más las tienes que cuidar mucho. Ok, las tienes que cuidar y si te ensucian tú las tienes que lavar, ¿eh? Sí. Tienes que cuidar tus cosas. Sí, pero qué bonitas. Ok, pues a ver, mídatelas. Now I understand you parents. Thank you for everything you do for us. Ya nos estamos dando cuenta. Like if we were parents, como taking care of your kid can be hard. Props to you guys. Tienes que llevarlos que necesitan una mochila, que chamarras, que shoes and shit. Pues ni modo. Pues ni modo, dice. No, I was once that kid too, so I get it. Everything you guys always try to do for us, making sure that we have the best and we're good. Thank you parents that are watching this. Para que los hijos, los changos no valoren. ¿Cómo te quedan? Bien. ¿Bien? Ya, levanta el dedo. ¿Aquí? Ajá. Sí te duran un año. Unos 2 years. Sí la aguantan. A ver, échate una corrida, a ver cómo la sientes. A ver. The famous run to try out the shoes. ¿Sí te quedan? Sí. ¿Cómo la sientes? ¿Bien? Bien. Okay, Camila, you have your winter boots? Yeah. Yeah? Sí, me encantaron cómo se me ven y están más suavecitas que las otras. Okay, a ver, ahora en inglés. Do you have your shoes ready? Yeah. Did you pick your boots already? Yeah. How did you feel them? Good. Good? Yeah. What color did you get? Black. Black? Okay, oh, nice. Now we have to pick your gym shoes. Okay, so start looking around. Sí, tengo unas botas calentitas. ¿Me puedo agarrar unas calcitas calentitas? Oh, how do you say it in English? Ay, ¿cómo se decía calcetín en inglés? Unas socks for boots. What is socks for boots? What do I do with that? What does that mean? Come on, 5 months. 5 meses aquí. ¿Y no me puedes decir que quieres unas calcetas? Can I have a socks boots?
She's closer. Sí. A ver, Cami, tienes que buscar unos así que tengan una buena suela. Sí. Que te aguanten, porque los otros... I mean, 5 months? Yo que sí, ¿no? That's normal for a kid that's in school. Yeah. Que te aguanten unos 5 months. And she goes outside for recess and then for gym sometimes, so... Sí, se la van a acabar, you know? Sí. Pati, a ver, ¿cuáles ves que te gustan? Estos de aquí. ¿Eso? Sí, ¿esos? Están bonitos, te vamos a gustar tu talla. Míratelos y a ver cómo los sientes, ¿ok? ¿Y tú, Cami? Yo voy a llevar esos de ahí. ¿Estos? Mm-hmm. These white ones? Oh, se ven comfortable, ¿eh? So pretty. Tienen la suela así gruesa y... Nada más que blancos, I don't know, blancos se ensucian muy fácil. Pero es que yo para gym siempre pues, estoy en el gym, en el gimnasio. Sí, pero... Y ahí no está sucio. Pero sales para risas. Y ahí se te ensucian. Bueno, pues los tienes que cuidar, ¿eh? Porque no podemos estar viniendo y comprando shoes every 2 months o así. Tienen que cuidar las cosas, ¿ok? Vente, vamos para que te los midas. A ver, ¿cómo lo sientes? Siento bien, pero no sé si me vaya a durar un año. Okay. ¿Sí lo sientes bien? ¿O te quieres medir un 8? Estos. ¿Sí? ¿Esos? Están bonitos. ¿Cómo lo sientes? Bien. ¿Sí? Me los voy a llevar. Those are pretty. A ver, si estuvieras en gym, ¿cómo le harías? A ver. Ok. Ok. Una lagartija. Luego correr. ¿Te hacen jumping jacks? ¿Así? Oh, sí. Luego... Ok, sí, creo que sí aguantan, ¿eh? Sí, están buenos. I think those are good, guys. Those are good to get the job done, ¿verdad? Sí, no entendí nada, pero ok. Niñas, como ya se está acercando Navidad, lo que yo estaba pensando es, ¿qué pasa si nos agarramos unas Christmas pajamas? ¡Sí! Van a ser unos onesies, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Unos onesies? ¿Lo saben? ¿Qué es no. eso? Es como una pijama, pero así toda completa y de cierre y tiene como gorrito. Nos buscamos una de Navidad para allá, para sentirnos en the Christmas spirit, you know? Para prepararnos porque ya viene Navidad. Sí, estoy emocionada para Christmas. Es mi época del año favorite. Ay, yo quiero acomodar la casa así con las cosas de Christmas. Oh, sí, vamos a decorar, pero primero unas nice onesies, unas nice pajamas, ¿sabes? So, vamos a ver dónde podemos encontrar unas porque creo que aquí las venden, pero tenemos que buscar... ¿Dónde están? Nos vamos a ver bien bonitas con nuestras onesies. I'm so excited. Guys, ya los encontré. Mira, aquí están. Estos onesies. Mira, nos vamos a vestir del Grinch. ¡Qué bonito, mira! Jesse, ¿qué? Tú no te tienes que vestir. Tú ya te pareces al Grinch. Oh, no, pero mira qué bonito. This is gonna get us in the Christmas spirit. Oh my God, these are so cute. Y pues, guys, hay muchas más pijamas, pero sin duda, esta es la más sexy. Sí. El Grinch se parece a ti. ¿Te parece el cabezón? Ay, no. Igualito. Están bien bonitas, se les va a ver bien bonitas. Ay, pues obvio que nos vamos a ver bonitas. Sí, nos vamos a ver muy aesthetic y sexy, ¿sí? Can't wait to try it on. Pero tenemos que enseñar el cabezón. He's gonna be like, what are you guys doing? Sí, sí. Le va a dar risa, Lalo, cuando él no va a necesitar una de esas porque él ya es el Grinch. Okay, but we're gonna take this for sure. I'm so excited que sí pudimos encontrar. Vámonos, niñas, vete. Vamos a pagar. ¿Qué? Okay, vamos a poner nuestras onesies aquí en la basket. And let's go. Let's go pay. Thank you guys so much for watching all the way to the end of this video. Thank you guys for all the love and support. We really appreciate it. I want to send a very big and special shout out to Irene. Un saludo muy especial para Janelli. Un saludo muy especial para Fernando. And lastly, I want to send a very big and special shout out to Dominic. We hope you guys have an awesome day and we'll see you guys in the next video. Adios, sexies!